Hola, mi amor. Hola, hola, mi amor. Sí, no, perdóname, lo que pasa es que estoy con Eugenio, que lo... Estoy con un temita con Eugenio. Sí, mi amor, yo te reentiendo, pero decime si no vas a venir, no me mientas. Decime, no llego. Listo. No, sí, llego. Soluciono, ya lo tengo solucionado. Quedate tranquila que llego, mi amor. Espérame un segundito, amor. Sí, decime. Discúlpame, ¿vos estás hablando con tu marido? Sí. ¿Él va a venir? Sí, claro, está a dos cuadras, está tratando de estacionar el auto. Perfecto, entonces lo esperamos. ¿Sí? Gracias, muchas gracias, sí. Bueno. Mi amor, ¿por qué le estás mintiendo así a la profesora? Porque se me cae la cara de vergüenza, amor. Dale, vení. Queda tranquila. Resuelvo un tema personal de Eugenio y voy para allá. ¿Tenés la dirección? Ay, no, que vos... Perdóname, no sé dónde tengo la cabeza. Te pido mil disculpas, mi amor. No, me dejé el papel en casa. ¿Me pasás la dirección? Ahora te mando un mensaje de texto. Apúrate, gordo. Bien, ahí, relajados, sintiendo la respiración. Aurora, ¿estás sintiendo la respiración? Te relajaste mucho, ¿no? Ah, no, sí. Ay, sabes que me duele un toque la cintura, ¿no? Ah, a ver. Sí, discúlpame, yo no soy kinesiólogo, pero si querés te puedo hacer un masajín. Sí, soy muy bueno en eso, a mi mujer siempre le hago. Ay, qué divín. Pero no, deja, no necesito un masajín. Bueno, discúlpame, ¿puedes dejar de mirar a mi marido? Que estés sola no quiere decir que estés con el ojito relojeando así. Esa es. No, a vos. ¿Yo? Chicas, a ver si nos calmamos, me parece que mi no amor, tiene nada que ver te estás esto. No, no me estoy equivocando. Sí, Adele, calma. Que te dele mirándote, haciéndose la linda. Así que cálmate y no sé, que te atienda al que te embarazó. No me faltes el respeto. Vos me faltaste primero el respeto a mí. Bueno, chicas. Cuando estás mirando a él. Me parece que están un poquito sensibles con todo esto. Discúlpeme, profesora, pero usted no puede opinar, vos está detrás de ella y no ve la situación. Yo estoy mirando. No, ella está concentrada haciendo los ejercicios, no tiene nada que ver. Me parece que estás equivocada vos. Eso es una ridícula, yo ni registré a tu marido. Bueno, claro. Gracias por la parte que me toca. No, lo que pasa es que está hipersensible, Aurora. Yo culpa tengo, yo también estoy hipersensible y encima estoy sola. Bueno. Disculpale a mi mujer que es muy celosa. ¿Qué le pedís? ¿Disculpas a esta robamaridos? Mira, yo leí de vos en las revistas. ¿Ah, sí? Sí, cuando te hacías la cantante. Ahora sos experta, el título. Afanadora de maridos. Experta. Ay, cuánta envidia. Primero, no me hacía la cantante. Soy cantante, pero me bajé del éxito. Y segundo, en mi vida le robé el marido a nadie. Bien, vamos a dejar acá esta charlita y a seguir con los ejercicios. Nos vamos calmando, estamos todos muy sensibles, ¿sí? Sigamos, por favor. Muy bien. Respiramos. Entramos en la respiración. Muy bien. Ahí, ahí. Perdón, disculpa, Pau. Ah, mi amor, acá estoy. Ah, hola, bueno, ¿qué tal? Por mí llegó el papá. Muy bien. Disculpa, sí. No, tuve un problemita, no me reten. A veces me pasa. Deja, ¿sigo yo? No. Pero, ¿cómo que no? No quiero hacerlo con vos. A ver, Aurora, llegó tu marido. Sí, mi marido. No. Ya la conozco, tiene cara, ya le veo los ojos. Si soy el marido, está enojada conmigo porque sigue tarde. Bueno, tiene razón, un poquito, ¿no? Sí, lo que pasa es que tuve. No me da para hablar delante de todos, tuve un problema con. No, con mis hijos. Yo tengo cinco hijos. Ay, es un plomo, hijos. Escucha. Sí, ¿ya tienen cinco hijos? No, conmigo tiene solamente uno y es el último. Bueno. ¿Por qué me decís una cosa así? Sí, a ver, entonces, ¿sí? Así empezamos a trabajar. Perdón, mi amor. Perdón, mi amor. ¿Vos sabés la que tuve que pasar yo porque vos llegaste tarde? Sí, bueno, estás en este ámbito tan grave. ¿Qué fue lo que pasó? Date vuelta. ¿La ves? ¿La panzona? Sí, me dijo que yo me especializaba en robar maridos. ¿Quién? ¿A vos te dijo? Cuando hiciste la colorada, ¿no? ¿Estás hablando en serio o es un...? ¡Ey, hola! Oh, perdón, no quiero cortarte. ¿Vos le dijiste eso a mi mujer? Sí, pero pará, no le hables así que es mi esposa. ¿Sí? Cálmate. Después de lo que tu esposa me dijo a mí, mejor cálmate vos. Vos cuida a tu mujer, que andan mirando los maridos de los demás. ¿A vos te parece que con el marido que yo tengo voy a mirar al tuyo? Y es que me miraste, yo me di cuenta. Aquí me miraste. Te miraste en el espejo primero, no para arrancar porque eres alendero. Vos lo miraste, flaco. Vos callate jodiendo. No, por supuesto. Por favor, les voy a pedir, mamás y papás, que nos calmemos de una vez y para siempre. Sí, este es un recinto de paz. Por supuesto, ¿sí? Claro. Y tenemos que darle paz a los bebés. ¿Tu nombre? No, Juan Custó me llamo yo. Bueno, muy bien, Juan Custó. Vamos a relajarnos. Sentate ahí con tu mujer. No está pasando nada, Ahí está. Nos concentramos. Ahí va, muy bien. Muy bien. ¿Por qué te la...? Mi amor, acabo de entrar. No me voy a agarrar a trompadas. ¿Qué quiere que le pegue? No, con llegar a horario me alcanza. Mi amor, no podemos discutir en este lugar. ¿Sabés qué me pasó? Tuve un inconveniente con Eugenio. ¿Quién es Eugenio? Es Mora. Si no es Mora, es Luli. Si no es Luli, la polaca. No nos olvidemos de la loca de tu hermana. Yo no puedo competir con tanta gente, ¿no? Estás equivocada. Vos no tenés competencia. Vos sos única. Nadie puede competir. Te dije que no quiero hacerlo con vos. Pero a ver, Aurora, yo te voy a pedir, por favor,
que trates de estar tranquila porque toda esa mala energía le va a los bebés. ¿Qué te haces, la cool? ¿Perdón? Yo me pongo así porque tengo un marido que desaparece todo el tiempo y que por su culpa la madre se pone loca. Entiendo tu angustia, pero voy a pedirte por favor que te tranquilices. No, yo estoy tranquila. Estoy tranquila y estoy sola. Puedo sola. Así que respira, puja, respira, puja. Solita, mamita. Ay, qué lindo. Tan feliz de estar acá con vos y sobre todo que me perdonaste, ¿no? ¿Quién dijo que te perdoné? No, me perdonas. No quiero que la colorada piense que sigo mirando al marido. ¿Qué vas a mirar? Mira ese pibe, ¿qué vas a mirar? ¿Qué pibe raro? Bueno, algo es algo, ¿no? Mal momento para hacerte gracioso. No, me estoy... Te dije algo es que... Además, perdón, ¿no era que mi sentido del humor te había enamorado? Pensaba. ¿Qué dijiste? Hasta que me dieron ganas de ahorcarte. Bueno, a ver, Perdón, ¿qué no, pasó? No, un gesto de cariño. ¿Qué te pasó? No, nada, casi me sacas un diente. Nada, nada. Bueno, me gustaría que ahora... Bueno, es así. Bueno, pero hay amor. Sí, claro. Siempre con sí. Amor. Bueno, nos concentramos un poquito acá. Me gustaría hablar un ratito con ustedes de algo muy importante que tiene que ver con el parto. El padre. No. El padre, ¿cómo no? El dolor. Bueno, en este caso es lo mismo. Sí. ¿Qué chistás, Tuco? No, pará, no pelees. Nos concentramos, por favor. Sí, ¿sí? Claro. ¿Y escuchamos un poquito? En realidad, el dolor es algo que, bueno, tenemos que atravesar todas, pero a la mayor parte de las mujeres nos sucede que nos da mucho miedo, mucho pánico atravesar ese dolor y pensamos que, bueno, que no vamos a poder respirar bien, que no vamos a poder pujar, que nos podemos desmayar. ¿Podemos desmayar? Sí. Bueno, no, eso pertenece a la fantasía, justamente. La realidad es otra cosa. Eso, es verdad, te lo digo. Bueno, pero no interrumpa, déjala que te ¿vos estás interrumpiendo? No, te digo, porque está hablando que pero no... Pero yo estoy preguntando, la gracia soy yo, la que tiene que atravesar esa situación soy yo, no me voy a hallar. Es el tema de la bien, bueno. No terminé todavía. No peleemos. Avancemos. Tratemos de estar en armonía, papás y mamás, y escuchar un poquito que esto es importante para todos y nos va a servir. Y hay una cosa que es muy importante, quiero que la sepan todos. Hay algo para amortiguar este dolor, ¿eh? Es la peridural. Y anoto con dos peris. Muy bien. Bueno, para un poco, dejá, ¿no? Si le vas a interrumpir cada vez que habla. No. Bueno. No, estabas hablando... Estabas hablando de la peridural. Ah, bien. De esa parte querías hablar. O sea, de la peridural vamos a hablar en otro día. No te pongas nerviosa. No, es que me estoy un poquito ansiosa porque interrumpe mucho. Pero bueno, vamos a seguir. Bueno, entonces la peridural amortigua el dolor. Pero hay una parte del dolor que sí o sí tenemos que atravesar ese dolor. Sí, pero es el dolor el que nos atraviesa no el dolor. ¿Sabes que no, Aurora? No es así. ¿No? No, nosotros vamos a enfrentar el dolor cara a cara y lo vamos a cruzar como los yoguis cruzan descalzos los carbones encendidos. Vale. Lo enfrentan, lo cruzan. Es linda la metáfora de eso. Linda imagen, me quedo más tranquila. O sea, que dar a luz es como pisar una brasa caliente. No es eso. Hay una cosa muy sencilla que nos ayuda a atravesar este dolor. ¿Y saben qué es? Es pensar que nosotras, las mamás, nos está pasando una cosa maravillosa, la más maravillosa del mundo, que vamos a dar a luz, que vamos a traer un niño al mundo, vamos a tener a nuestro hijo, ¿sí? Entonces, el dolor se atraviesa de otra manera. Es verdad. Y sí, ahí sí, Juan, ¿sabés quién está en ese momento? El papá. Totalmente de acuerdo. El papá al lado de la mamá, sosteniéndole la mano, ayudándola con la respiración, viendo todo lo que va sucediendo y le va contando a la mamá lo que va pasando, ¿no? ¿Puedo decir algo? Perdóname. Sí. Todo lo que dijiste, firmo. Perdón, voy a interrumpir una sola. El tema de mirar y estar mirando, hay algo que me pasó que para mí depende. ¿Depende de qué? Depende de que está, a veces no se está. ¿Por qué no se está? Contame. No, ¿no vas a dejar sola? No, contame. Tiene un minuto, es un minuto. Sí, no tenemos, nosotros estamos... Me gustaría que si lo escuchemos a Juan, rapidito. No, cuéntalo. Silencio, por favor, sorgalmente. Bueno, las experiencias personales también le sirven a los otros padres, así que contalo. Muy bien. Tiene razón lo que dice Aurora. Te vamos a escuchar, Juan, cortito. Yo tengo 5 hijos, la primera no pude llegar, llegué tarde. Qué raro. Perdón, bueno, sabía que ibas a decir eso. Pero pasa que de los otros 4, con 3 quise mirar, en un momento quise mirar porque el obstetra me dijo, mire, venga, si no me gustó, giro,
¿Qué haces? No, si estoy contando de pelear. Te desmayas. Te desmayas. Tres veces te dije no quiero pelear. Tres veces te dije, ¿ok? Entonces no me rompas. ¿Soy medio qué? No, lo que pasa es que a la tercera vez, cuando quiero con uno de mis hijos, me desmayo y me hice de no. Yo tengo dos puntos. Bueno, bien. Igual, a ver, hay momentos si el papá hay que atenderlo o no. A la que hay que atender es a la mamá. Perdón, ¿sabes lo que pasa? Corrobora la anécdota, corrobora lo Gonca. Ya está. ¿Pero qué te pasa, vos? ¿Quién es Gonca? Yo soy Gonca. Más adultos que ellos, son dos chicos. Perdón, yo soy el papá, ¿no? Seguro que van a cesárea. Les voy a pedir, por favor, que se tranquilicen. No, 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 no. Bien que me mirabas. ¡Primer round! ¡Primer round, señores!